como ustedes pueden constatar, por el momento no tenemos controlado las humaderas. Es una situación crítica. Desde el día de ayer las autoridades y el cuerpo de bomberos está haciendo todo lo posible por controlar la situación. Gracias a la disposición de las autoridades de Coramoca, que ha brindado a la disposición todos los tanques de agua, se ha intentado controlar. Aproximadamente a las 4 de la mañana se calmó un poco, pero la situación todavía es crítica. Y las humaderas no se han podido calmar por completo. Estamos a la espera de que Obras Públicas nos gestione otra retroexcavadora para poder avanzar en los trabajos, de que los materiales puedan acondicionar la condición y calmar el humo. Pero la situación del vertedero es lamentable. Ustedes podrán observar cómo está esta situación y es inminente que se mueva el vertedero de aquí. Por más de 30 años esta parte ha sufrido toda la condición del vertedero y en estos tiempos es peor todavía. No es culpa del alcalde, porque desde que iniciamos hemos estado haciendo las gestiones para que Dominicana Limpia, que ha depositado los fondos para la construcción del centro de transferencia, se pueda conseguir. Pero esto es un tema político y crítico, porque ninguna comunidad quiere que se le traslade un vertedero. La conciencia del dominicano es que un centro de transferencia es un simple vertedero a cielo abierto, y no es así. Y hemos tenido que, de manera muy difícil, manejar la situación, pero se ha estado en búsqueda del terreno. Y prontamente creo que podemos decir que este vertedero será movido a un centro de transferencia y que la parte baja va a descansar de estas humaderas. La situación del vertedero es crítica en estos momentos, porque estos sistemas de vertedero a cielo abierto, cuando las temperaturas suben, tienden a producirse conato de incendio, que es lo que ha sucedido en el vertedero de Moca. Y estamos aquí dándole apoyo, más que todo moral, a los bomberos y al personal administrativo de nuestra alcaldía, que ya tienen 3 días tratando de sofocar este fuego y que todavía no se ha podido, porque estamos a la espera de otros equipos más potentes que puedan hacer posible que se controle totalmente este conato de incendio. ¿Usted considera que la comunidad tendrá que aguantar ahí esa humareda mientras se pueda resolver? Bueno, tendría que aguantar, lamentablemente, porque lo único que podemos como autoridad ofrecerle es nuestro pronto trabajo para solucionar el problema, pero mientras tanto lo solucionamos, pues seguirán sufriendo esa gente de la parte baja de la ciudad, que por muchos años han venido sufriendo las consecuencias de este vertedero a cielo abierto, que esperamos que pronto pueda ser historia, ya que sabemos los grandes esfuerzos que está haciendo el alcalde para que pueda ser posible una planta de transferencia.